Bueno, y lamentablemente pasaron muy rápido esta hora, muy, muy, muy rápido. Queríamos seguir escuchando y viendo sobre Soda, que nos eligió a los cordobeses porque tenía mucho que ver. Empezaron en el año 1985 aquí en el Estadio Córdoba, hoy Estadio Córdoba, por supuesto, y justamente terminaron su último recital, ¿a dónde? En el Estadio Córdoba, en el año 2007. Por esa misma razón quisimos compartir con ustedes y lo que había vivido Diego, que de repente eligió este canal para contarnos todo lo que había estudiado, lo que había investigado sobre Soda Stereo. Por esa misma razón es que yo ahora le hago la pregunta a Diego, le paso la pelota. A ver, Diego, decime, ¿qué significado la televisión para vos? Y como periodista, considero la televisión tal vez el medio de comunicación más fascinante, porque es imagen y porque es sonido. Y bueno, y si lo tengo que relacionar con Córdoba, Córdoba tiene mucha historia con la televisión. No solamente acá empezó el primer canal privado, sino también podemos considerar a este canal el canal más importante universitario del país. Así que me alegra estar nuevamente acá y feliz cumpleaños, Canal 10, y que cumplas muchos más.